Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón. Bienvenidos al canal de Fernando Javier Coach Espiritual. Ya estamos aquí para las nuevas predicciones que os traigo en el día de hoy presente. Primero, os invito a suscribiros aquí en el canal de YouTube dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre traigo con cariño y respeto hacia vosotros. Si además atraviesas un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil. Manda un WhatsApp al +34 682 585 651 y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas. Instagram y Twitter como @FernandoJCoach. Y no te olvides, amigo o amiga, dar un me gusta en la página oficial de Facebook Fernando Javier Coach Espiritual para cuando estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación. Y antes de irnos con estas maravillosas predicciones, vamos a ver esta nueva predicción cumplida de vuestro amigo Fer. Voy a pasar a preguntarte ahora por Estados Unidos, Fer. El presidente Joe Biden acaba de decir que vacunará contra el COVID-19 para la fecha de abril. ¿Qué dicen las cartas? ¿Esto es posible? ¿Estados Unidos adelanta en el manejo de la pandemia? Pues vamos a ver qué es lo que vemos. Salen como ciertos problemitas. O sea, no penséis que todo va a ser súper rápido, porque de repente como que se detiene por algún motivo. Hay un momento de stop. ¿Vale? Tenemos la rueda de la fortuna, la fuerza, el loco, la justicia, la torre y la luna, lo que indican que ahí donde todo va muy rápido, porque tenemos cartas muy positivas, el mundo, lo que es los enamorados, el emperador realmente junto a la estrella del papa, cartas muy positivas de avance y de progreso como movimiento rápido, pero algo sucede que luego va a tener que parar un poquito, o bien porque a lo mejor se quedan sin vacunas o alguna situación que se dé en el último momento. Pues muchísimas gracias siempre, amigos, amigas, por esos poquitos arriba, por dejarme tu lindo comentario, aunque sea un hola, y por compartir para que lleguen también a otros amiguitos y amiguitas como tú. Y ahora sí, vámonos con las predicciones que tenemos hoy. Vamos a grabar las predicciones de agosto 2021. Y digas, ay, Fer, va a salir muy temprano porque me habéis pedido la de julio. Sabéis que yo llevo años haciendo esas predicciones, pero lo siento muchísimo por tanto trabajo, no he podido traeros este mes pasado, el de julio, así que os traigo el de agosto. Pues claro que sí, claro que sí. Tú siempre pide y yo te daré encantado. Venga, vamos a ver predicciones agosto 2021, qué es lo que siento que va a suceder, qué es lo que va a pasar, acontecimientos, todo lo que yo vea y perciba es lo que os voy a decir. Estamos grabando en estos momentos 6 de julio 2021, son las 10 de la noche, hora española, y acabo de tener un flash en estos momentos. Acabo de tener un flash y acabo de ver un tanque. Alguna situación importante va a suceder con un tanque que va a salir en los medios de comunicación. Recordar, como estamos grabando realmente ya para agosto, podemos poner unos días antes de que finalice julio y unos días posteriores de agosto, ¿vale? Unos días puede ser los primeros de septiembre o últimos de julio, aproximadamente. Pero acabo de ver un tanque. Sabéis que cuando yo aumentar los flashes, algo importante va a suceder con un tanque que va a salir en las noticias y lo vamos a descubrir, ¿vale? Me acaba de llegar, ya sabéis que los flashes son así, amigos, y ya no me da tiempo ni soltar las cartas. A ver, me estoy conectando. Acontecimientos, agosto, lo más cercano. ¿Qué es lo que en agosto va a suceder? Ya sea unos días antes de agosto o unos días después de agosto. Recordar con cariño y con respeto, no tengo nada preparado. Lo mismo que yo vea es lo mismo que tú vas a saber. Venga, ahí tenemos ya un impacto de algo. Vamos a ver si los de arriba nos abren los caminos para poder ver bien. Tenemos ahí el loco, tenemos la fuerza, tenemos la luna, tenemos estrella, tenemos la justicia. Nos está indicando realmente algo importante, un acontecimiento que va a suceder. Hablan también de accidentes. Vamos a tener diferentes accidentes para no liarnos, ¿vale? Puede que, vuelvo a repetir, es para agosto, pero como estoy viendo ahora mismo ya, podría ocurrir en los próximos días, ¿ok? Pero acabo de ver varios accidentes vehiculares y uno acabo de ver que sí, desgraciadamente sí, lo he visto de flash también, un tren, va a descarrilar un tren que también será noticia. Hablan también del país de Londres, lo que no sé si también el tren tiene que ver con Londres o alguna situación de trenes en Londres, pero alguna situación importante en Londres va a salir en medios de comunicación por algo, ¿vale? Vuelvo a repetir, o el vehículo o el tren o
alguna situación, pero me acaban de llevar a Londres como algo importante, ¿eh? Tenemos el mundo, tenemos la muerte, tenemos la rueda de la fortuna y tenemos la emperatriz. Mira, yo no descarto incluso que den alguna noticia también de algún embarazo importante, ¿vale? A un famoso, a alguien importante, pero hablan, fíjate, noticias también buenas que me gusta dar, pero hablan de un embarazo que se acaba de colar. Así que veremos quién es esa persona realmente que nos da la buena noticia de ese embarazo. Tenemos el Papa, tenemos el colgado, tenemos el emperador y tenemos el ermitaño, tenemos la torre y el mago. Vale, hablan de las Islas Caimanes. Atención, flash. Me acaban de llevar a las Islas Caimanes. Viene como un temporal fuerte, lluvias, un huracán o alguna situación importante en Islas Caimanes. Desde este momento, recordar, agosto, unos días antes, unos días después, pero me acaban de llevar a las Islas Caimanes. Así que alguna situación importante puede que suceda. Si viene un huracán o si viene lluvias, por favor, extremen precaución porque podría haber realmente unas energías negativas en el ambiente. Tenemos aquí la torre, tenemos el mago, tenemos el ermitaño, que nos está indicando también alguna situación realmente negativa y embarazosa, que va a suceder también algo de playa, ¿vale? Yo no descarto incluso también que vaya a suceder alguna desgracia, puede ser también de nuevo en Miami, ¿eh? Así que cuidado en Miami, por favor, con los temporales, con huracanes, con lluvias, ¿vale? Porque algo negativo va a venir para la Florida. Vuelvo a repetir, de este momento, agosto, días después de agosto, pero nos hablan realmente de algo importante que vaya a ocurrir en la Florida, ¿eh? Con temporales también, ¿eh? Tenemos las sacerdotisas, tenemos el diablo ahí, donde nos indican también algo de nuevo está representado con violencia y con energía negativa en Perú. Hablan en estos momentos, me llevan rápidamente a Perú, a una situación negativa realmente va a ocurrir. Hablan de peleas, de disgustos o alguna cosa negativa, así que estaremos muy pendientes. Keiko está a punto realmente que le pudieran dar incluso también la fortaleza de asumir que ha habido fraude, así que alguna situación tenemos que estar muy pendientes porque algo de noticias va a aparecer en breve en Perú, con algo de noticias que tenga que ver a favor también de Keiko, así que ahí le mandamos toda la vibración y si realmente ha habido fraude que por favor se pueda demostrar. Atención, otro flash, exclusiva, Evo Morales hablan de enfermedad, Evo Morales hablan de caída energética, así que muy pendientes porque en los próximos meses, voy a repetir, aunque sea para agosto, pero acaba de llegar un flash, vamos a poder ver algo de Evo Morales con algo realmente delicado, de salud, alguna energía negativa, podríamos verlo en hospitales o alguna situación negativa, embarazosa que se dé en su camino. Vamos a repetir que estamos grabando a 6 de julio 2021 y son las 10 de la noche, hora española. Vamos a ver por ahí qué más nos representan. Tenemos el mundo, tenemos la muerte y la rueda de la fortuna. Vamos a ver qué más países nos llevan. Mira, yo en Portugal también veo como que posiblemente tengamos algún temporal también raro e inestable en Portugal, ¿eh? Así que los que estéis en Portugal realmente no descartaría que de repente el tiempo se vuela un poquito loco y tengamos algunas lluvias o algunas realmente movimientos de aire un poco fuertes o más fuertes de lo habitual y más en las fechas que estamos en verano aquí en Europa. Tenemos ahí los enamorados, tenemos el ermitaño y la torre, que nos están indicando realmente también un impacto importante. Hablan también de algo de casas. O sea, yo no descartaría también que vayamos a tener de nuevo algún edificio, algún problema, algún incendio importante, lo que es en algún tipo de viviendas, ¿eh? A ver, ¿dónde es? Hablan en Colombia también. Algo importante en Colombia va a suceder. Hablan también de fuego en Colombia, ¿eh? No sé si es fuego armado, ¿vale? O fuego realmente que puede ser también representado con alguna vivienda o algo importante, un hotel, una vivienda, una nave, un edificio, pero hablan de fuego, o sea, va a haber como un momento de fuego y negativo en Colombia, Tenemos aquí a España,
En estos momentos tenemos el loco, tenemos la fuerza y tenemos la luna, donde nos indican también algo negativo, también como en España, una situación un poco embarazosa, también con algunas energías en contra, ¿eh? Vamos a ver, por ahí hablan algo de una mujer que también va a salir en noticias de en noticias, algo también. Ay. Dios mío, ¿cuándo se acabará el machismo? ¿Cuándo se acabará la homofobia? ¿Cuándo se acabará la xenofobia? Hablan realmente de una mujer, yo no descarto también de nuevo una pérdida de una mujer en España por algo de violencia de género, familia, de verdad. No podemos permitir estas situaciones, y más hoy en día, en el 2021, amigo, hay que respetar a la mujer. O sea, si te deja, si se va con otro, pues déjala. ¿Sabes? Si no quiere estar contigo, busca a otra persona, pero no seamos egoístas ni egocéntricos por querer tener ahí a la persona. Pero hablan de violencia de género, va a salir alguna noticia importante, espero que no haya la pérdida, pero algo, alguna negatividad ahí con esa mujer que acabo de sentir. Vamos a ver por aquí. Tenemos por aquí, Chipre, Chile, Chipre, Chile. Chile también va a tener así como un poco de altercados o alguna energía negativa, que veo algo de violencia en Chile, ¿eh? No descarto alguna concentración o alguna cosa delicada en Chile, así que cuidado y precaución, ¿vale? Reino Unido va a estar en agosto, un poco antes, un poco después, recordar de este momento, a día 6 de julio de 2021. Reino Unido, me están llevando constantemente al Reino Unido como si fuera a pasar alguna situación, ¿eh? Así que tenemos que estar muy pendientes de qué es, por qué tanta energía negativa en Reino Unido. O sea, yo no descarto además realmente también una nueva muerte representativa en Reino Unido de una mujer, ¿eh? Un familiar, incluso a lo mejor podía ser de la reina, no lo descarto. La pérdida de una mujer que tenga que ver con la reina. No sé si una prima, una hermana, un familiar, una amiga íntima, algo. Hablan de una mujer cercana a la reina como enfermedad y pérdida, ¿eh? Que seguramente vaya a salir también en medios de comunicación. Están las energías, vuelvo a repetir, las siento como negativas. México, realmente las energías realmente te van a estar un poco el tema de alborotadas, cuidado también con el bicho. Hay como hay momentos ahí delicados, como que el bicho quiere brotar, así que cuidado en México, por favor, estoy en más precaución. Vamos a ver qué más nos representan. Manhattan. En estos momentos me acaban de hablar de algo de Manhattan, alguna negatividad también en Manhattan. No descarto realmente algún atentado, alguna situación negativa que vaya a salir también en medios de comunicación. Así que, por favor, extremen precaución. Porque me acaban de llevar para Manhattan en estos momentos, como una situación que es negativa, ¿eh? Que alguna, no sé si de tiroteos también, de violencia o alguna cosa negativa, pero sí está como marcada Manhattan, ¿eh? Vamos a ver si llega un movimiento más de flashes para algún país más. Venezuela. Venezuela realmente nos está indicando realmente alteraciones nerviosas, estrés, o sea, alguna situación también importante se va a dar Venezuela, se va a dar en Venezuela, así que estaros muy pendientes porque yo no descartaría realmente que alguna jugada realmente sucia vaya a hacer de nuevo este señor, por llamarle señor, Nicolás Maduro. Hablan de alguna jugada, alguna estrategia negativa. Muy pendientes porque es como si quisieran sacar algo de Venezuela hacia otro lugar. Y eso va a crear otra vez conflictos entre muchísimas personas. Así que estaremos pendientes qué es lo que mueve al exterior de Venezuela, qué es lo que transporta, qué es lo que sale de Venezuela. Estaremos pendientes porque va a dar mucho a hablar y yo no descarto realmente que le pillen realmente sacando algo para afuera, ¿eh?
Venga, pues en acontecimientos realmente del mes de agosto, pero hemos dicho de prácticamente desde que salga ya este vídeo, estamos grabando 6 de julio 2021, son 10 de la noche, desde que salga este vídeo hasta primeros de septiembre. Eso es lo que en estos momentos como así más importante he sentido. Pero no te pierdas las siguientes predicciones, que traemos también de sismos y traeremos también de fuego, centrándonos más en esas energías. Así que aquí os lo dejo, familia. Si atraviesas un mal momento en tu vida, no lo dudes. Mándame un WhatsApp al más 34 682 585 651, número que tienes en pantalla, y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas. Instagram y Twitter como @FernandoJCoach, y no te olvides de dar un me gusta en la página oficial de Facebook, en Fernando Javier Coach Espiritual, para cuando estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación. Yo por hoy me despido con todo el cariño, con todo el amor. Sabéis que estas predicciones además desgastan mucho. Ya sabéis cómo lo hago. Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros. Mando muchos abrazos, luz. Yo veo en el siguiente programa, pues ya sabéis dónde, aquí, con vuestro amigo Fernando Javier Coach Espiritual.